Y llegó el momento de Vida Sana con Cecilia, mi segmento preferido. Hoy un tema muy importante para quienes están sufriendo porque no quieren ponerse el traje de baño en este verano y aunque es un poco tarde para comenzar una dieta, que nunca es tarde, ¿no? Cecilia Ramírez Harris ya está aquí para darnos una fórmula de perder peso comiendo. Así es, comiendo. ¿Cómo es eso, Cecilia? Comiendo bien y comiendo rico, que es lo más importante. Lo que pasa es que no se trata de hacer dietas, como siempre les digo, sino de comer súper alimentos que nos van a ayudar a perder peso y les tengo la lista, así que lápiz y papel y tomen nota. El primero es la toronja. Consumirla diariamente ayuda a bajar de peso significativamente sin hacer dieta. Con tan solo media toronja antes de cada comida, se puede perder hasta una libra por semana. Esta fruta tiene un compuesto que ayuda a regular la insulina, una hormona que almacena la grasa. Además, su jugo y fibra te mantienen lleno y aceleran el metabolismo. Lo ideal es comerla con la parte blanca incluida. Las almendras contienen fibra y grasa saludable, y cuando se consumen como merienda, ayudan a controlar el apetito sin afectar el peso. Un puñado al día junto a una alimentación saludable puede quemar hasta un 18% de grasa corporal. Los granos son uno de los mejores superalimentos para perder peso por su alto contenido de fibra y proteína, lo que hace que te sientas más lleno por más tiempo. Además, son bajos en calorías. El chocolate oscuro ayuda con la pérdida de peso porque hace más lenta la absorción del azúcar, lo que hace que los niveles de la insulina no se disparen y también a sentirte lleno por más tiempo. Eso sí, solo el oscuro y no con leche o blanco. El té verde es una de las bebidas más sanas por su alto contenido de antioxidantes que previene la acumulación de las células de grasa en el cuerpo. Esto ayuda a la pérdida de peso mientras aumenta los niveles de energía. Y finalmente los aguacates, que son ricos en grasa monoinsaturada que permiten mantenerte lleno por más tiempo y la fibra que contienen previene la acumulación de grasa abdominal al liberar ácido oleico, un químico que provoca la producción de una hormona que reduce el hambre. Como ven, son todos alimentos que se pueden comer todos los días, en cada una de sus comidas si quieren. Y yo creo que es hora de olvidarse de las dietas porque ya saben que no funciona. Lo mejor es hacer un tipo de cambio de estilo de vida definitivo, comiendo mejor y pueden empezar con estos superalimentos. ¿Te gustaron? Me fascinaron los superalimentos, pero sí, me imagino que todo, no nada en extremo. ¿Qué cantidad se puede comer de esos alimentos, superalimentos? Sí, como todo, lo ideal no es abusar a la hora de comer cualquier cosa. Lo que es bueno, como estos son superalimentos que son densos en nutrición, o sea, tienen muchísima capacidad nutritiva, le van a hacer a usted sentirse lleno, te van a dar aquella capacidad de estar como que más satisfecho en todo sentido y les va a dar menos hambre, así que coman con moderación, pero de estos no van a necesitar comer demasiado porque se van a sentir todos llenos. Los días pasa por el escritorio de Cecilia y siempre tiene una toronja en el escritorio. ¿Por qué será? Ah, por eso, ahora ya sé. Y almendras y jugo almendras, verde sí, y aguacate. Tengo en el escritorio, de verdad, te llenan. O sea, cuando uno tiene un poquito de hambre, uno come algunas almendras. Poquito. Almendras orgánicas, o sea, sin sí. Azúcar, sin nada, sin crudas, sal. Si es posible. Y te llenan. Así que funciona. Gracias, Cecilia. Gracias. Feliz lunes.